Bienvenidos a una nueva edición de las Jornadas de la Ciencia. En este taller dedicado a la electrónica aplicada, lo que queremos mostrar es la dependencia que tenemos en nuestras actividades diarias con la electrónica. Pues hoy en día, si echamos una mirada a nuestro alrededor, pues nos la encontramos en el muy común teléfono móvil, en los coches, en cualquier coche, en nuestra casa, en nuestros aparatos electrodomésticos. Incluso cosas tan sencillas como las etiquetas ya tienen una componente electrónica. Entonces, en este taller lo que vamos a demostrar es cómo podemos modificar un juguete, en este caso sencillo, y añadirle más funcionalidades de una forma bastante sencilla y asequible a cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos el típico tren de juguete que solamente es capaz de ir hacia adelante a una velocidad fija. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir una pequeña componente electrónica, muy sencilla de programar con módulos, y vamos a ser capaces de hacer que este tren vaya hacia adelante y hacia atrás. Podemos añadir funcionalidades tipo luz y sonido, y además la componente que hoy en día está tan de moda, que es controlar las cosas de forma inalámbrica. En este caso hemos optado por un control infrarrojos, con el cual podemos usar tanto nuestro teléfono móvil como un mando de televisión cualquiera. Entonces vamos a ver la demostración. Aquí veis la electrónica, enciendo la batería y pongo en marcha el sistema. Como veis, el tren, puedo acelerarlo, darle más velocidad, puedo realizar una parada de emergencia, lo paro, puedo ir marcha atrás, patina un poco, cuando coja velocidad, puedo encender también las luces y en caso de necesidad hacer una parada de emergencia. Bien, entonces con todo esto ya habéis visto que un juguete que era bastante simple hemos conseguido dar muchas más funcionalidades. Pues este tipo de electrónica podríamos incluirla en nuestra casa para apagar las luces con un clap, así de sencillo, o apagarlas y encenderlas con nuestro teléfono móvil. Espero que os haya gustado y hasta otra jornada. Oso ongi, ongi etorriak beste urte baten ere zientzia astera. Oraingo esperimentuarekin ikusiko duguna da, etxeetan dekogun indukzio sukaldea zelan funtzionatzen duen eta zelan eragiten diogun horreri elektronikari esker. Hemen ikusten dugunez, zuen etxeetan deko zuen indukzio sukalde bat irekita dekogu. Honek egiten duena zera da. Elektronikaren bidez ikusten dugun biribilkapen edo arila honen barruen sortzen duguna da maiztasun handiko eremu elektromagnetiko bat. Eremu elektromagnetiko horrek sortuko duena zera da. Metalean, zuen etxeetako lapikoaren metalean, beroa sortuko du galeren bidez. Eta hau da, ontze bertan ikusiko dugu, beroa pasatuko dugu inolako kontakturik gabe. Hau da, nik orain horri hau erdian pasatuko dut, eta horria erre gabe, goian dagoena, berotu ahal izango dugu. Ontsa ikusiko dugu zelan, hemen dagoen ura berotu egingo dan, baina aldi berean, erdian dekogun horria ez du inolako eraginik pairatuko. Ikusten duzuenez, ja, beroa ikusten da hemen, izatez, zuarekin egingo bagenu hau, hemen dagoen horria erre egingo genuke, baina, ontxe, ikusten dozuenez, gura berotuta dago, baina erdiko papelak ez du inolako eraginik pairatu. Eta izatez hau da gaur egun, janaria berotzeko dekogun erarik efizienteenetariko.